Asimismo, el 23 de abril celebramos el Día Internacional del Idioma para concientizar al mundo en general acerca de la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial. La Institución Educativa San Antonio del Municipio conmemoró esta fecha con actividades académicas y culturales. El 23 de abril se celebra el Día del Idioma Español para concienciar al mundo en general acerca de la historia, la cultura y el uso del español como idioma oficial. La Institución Educativa San Antonio del Municipio de Jardín conmemoró esta fecha con actividades académicas y culturales. Pero nosotros quisimos hacer un evento que se llama Lectura al Parque. El evento que quisimos hacer son unos stand con los diferentes grupos, donde cada grupo rota, y estamos hablando de los aportes de la mujer a nivel del arte, el arte, la literatura, la música. Con esta actividad, la institución educativa busca vincular a los padres de familia y estudiantes, buscando que los hogares se conviertan en campos de lectores. Este evento se hace con ese objetivo, de que las familias se vinculen directamente a la lectura. Tomemos los libros, retomemos esas historias que hay en cada uno de ellos y hagamos de nuestro hogar un espacio lector. La docente de lengua castellana Liliana Arango mencionó que dentro de las actividades a resaltar está el papel de la mujer en la literatura. Este año es muy especial porque la Institución Educativa de San Antonio quiere exaltar la mujer en el arte, en la cultura, en la literatura, en el teatro, en las ciencias, en las matemáticas, en todas las áreas que desarrolla el ser humano. Leer abre puertas, leer nos lleva a reconocer el mundo, nos lleva a mejorar las habilidades lectoescrituras, pero sobre todo leer es entrar al mundo mágico, es abrir la puerta al conocimiento. El Día del Idioma Español, el 23 de abril, se realiza en el honor al escritor Miguel Cervantes Saavedra, una figura de vital importancia en la literatura del idioma español, quien murió el 23 de abril de 1616. Cervantes fue quien mereció el título del Príncipe de los Ingenieros Españoles por su obra Don Quijote de la Mancha, una magnífica obra por la cual se ha dado a conocer el idioma español por todo el mundo. Es el libro más traducido después de la Biblia.